Venezuela arde. El país está dividido en dos. Venezuela tiene dos presidentes. Hay muertos, hay heridos, hay manifestaciones. La tensión en Venezuela. Esta noche vamos a analizar el tema del día con el canciller Jorge Forí, que está en el estudio a dos voces, pero también con José Antonio Gil Vidal, nuestro compañero y especialista en temas internacionales, y por supuesto con Marina Abiuso. El tema del día va a estar aquí, en A Dos Voces, en su inicio. Pero también la plata de la corrupción. La polémica por el decreto de necesidad y urgencia de la extinción de dominio. El decreto por el cual el gobierno quiere recuperar la plata producto de la corrupción. ¿Es constitucional? ¿No lo es? ¿Se puede sacar por ley o no? Vamos a charlarlo esta noche con el ministro de Justicia, Germán Garabano. Y la inseguridad, tema que está al frente de todas las encuestas. La inseguridad, una de las principales preocupaciones de la Argentina esta noche. Lo vamos a analizar con Cristian Ritondo, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Este palacio presidencial hemos estado y estaremos con los votos del pueblo. El presidente de la Nación reconoce al presidente Juan Guaidó como presidente cargado de Venezuela. Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Solo el pueblo pone, solo el pueblo quita. O Brasil também via o Itamaraty e acabou de emitir uma nota reconhecendo Juan Guaidó como presidente da Venezuela. O presidente da Nação reconhece ao presidente Juan Guaidó como presidente cargado de Venezuela. José Antonio Gil Vidal, gracias por estar con nosotros esta noche, un día que para vos parece no tener fin. ¿Cómo definirías lo que pasó hoy en Venezuela? ¿O lo que está pasando? A ver, lo que está pasando en Venezuela. Primero, quiero darte una actualización, un cuadro de situación. Sí. A esta hora Caracas es una ciudad prácticamente desierta. No solamente por esto, sino por el grado de inseguridad que tiene. Pero en los barrios se ven algunas movilizaciones, se escuchan algunos cacerolazos, hay algunas fuerzas represivas y también están los colectivos. Hay una denuncia muy seria al respecto. Están disparando dentro de las casas y habría algunas personas heridas. Eso es un punto. También se registran en algunos puntos de los suburbios saqueos. El saldo sería hasta el momento entre 12 y 14 personas muertas. No está claro en todo el país. No en Caracas y hay decenas de heridos. El cuadro de situación es bastante similar al que hemos visto en otras oportunidades. Pero claro, aparecen dos elementos concretos. Nunca, incluso con dirigentes políticos de más nombre que Juan Guaidó, alguien se había atrevido a jurar como presidente encargado, como presidente provisorio, con una clara decisión de llamar en cuanto se pueda a elecciones. Segundo, nunca la comunidad internacional había respondido tan rápido, empezando por la Casa Blanca, que además dice que tiene todas las opciones sobre la mesa. Donald Trump lo hizo inmediatamente, la cascada empezó a caer, las interconsultas, por supuesto, entre ellos Brasil y la Argentina. José Antonio, a ver, el poder real, el poder administrativo, ¿quién lo tiene, Maduro? El poder administrativo no es el poder real en Venezuela. El poder real en Venezuela es el poder militar. Por las armas se mantiene este régimen. Esa era otra pregunta que te iba a hacer, pero bueno, adelante, digamos. El control del país lo tiene... Lo tiene Nicolás Maduro, está claro. Lo tiene Nicolás Maduro y además tenemos una declaración esta noche de Vladimir Padrino López, general, un hombre de predicamento en las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa del régimen bolivariano, que ha dicho que de ninguna manera los militares van a aceptar las órdenes impuestas por Juan Guaidó. Entonces, si bien lo administrativo es desde el punto de vista formal lo correcto, este régimen se sostiene en las armas. Y desde el punto de vista de las armas, esta unidad cívico-militar, como gusta pomposamente llamar a eso Nicolás Maduro para mantenerse en el poder, no ha sufrido variaciones. Como decíamos antaño, nosotros que somos bastante mayores, los fierros
están en un lado claro. Además, históricamente Venezuela es así, ¿no? Donde está el poder militar, está el poder real. Se ha manejado así en muchos periodos de su historia, pero con la llegada de Hugo Chávez al poder, él ha generado toda una entente militar que lo bancó, entre comillas, desde el principio, que le mantiene fidelidad y que hasta el momento parece tener fidelidad al régimen y a Maduro. No sé exactamente en qué orden es. ¿Y qué significa la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional es el Parlamento unicameral de Venezuela. Es el Congreso, solamente que es unicameral. Es el Parlamento hoy legítimo, el único impuesto en elecciones transparentes, en donde la ganó por una mayoría abrumadora. Todo lo demás, a partir de ese triunfo, son maniobras del régimen bolivariano para quedarse con el poder, reforzando ciertos conceptos teóricos y no del todo claros de una democracia supuestamente participativa, asambleísta, con una Asamblea Nacional Constituyente que se arroga poderes incluso para reformar la Constitución. Está contemplado eso en la Constitución Bolivariana de Venezuela, pero no del modo en que lo utilizó Nicolás Maduro y la entente que gobierna Venezuela en este momento. Ahora, José Antonio, ¿qué puede pasar con Guaidó? Porque, digamos, él es... A ver, tenemos dos presidentes, pero ¿qué es en la práctica o cuál es en la práctica el poder que tiene Guaidó? El poder que tiene es el que le da la Asamblea Nacional. Si vamos desde la legitimidad de lo que dice hoy la Constitución, es el presidente legítimo por el modo... No es que no tenga votos Nicolás Maduro, sí. No es que el régimen no tenga votos y no tiene adeptos, pero la forma en que han manipulado no solamente la Constitución, las elecciones, la sospecha de fraude y ha puesto en los puntos claves como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, gente que le es absolutamente... funcionan como sus adláteres, que le es absolutamente fiel, lo convierte en un gobernante ilegítimo. La pregunta que uno se hace a esta altura de la noche es, ¿por qué no está preso todavía Juan Guaidó? Porque personalidades como Julio López, como Leopoldo López o como Capriles, que han tenido en el pasado, uno de ellos está detenido, López, han tenido tal vez una mayor personalidad política que este hombre, ha terminado en la cárcel. Muchos dicen que no es que no pueda pasar eso. No es que esta noche no se lo puedan llevar entre las sombras como suele hacer el régimen a una cárcel por el SEBIN, por la policía política, sino que puede ser que un respaldo internacional tan fuerte como el que ahora sí está teniendo la oposición para que haya un corredor humanitario, ayuda humanitaria y finalmente elecciones y un proceso de transición en Venezuela a la democracia, es lo que se lo esté impidiendo. A propósito del respaldo internacional de jefe de Estado, José Antonio, vamos a escuchar la Marina, porque Marina nos va a hacer un repaso de quienes apoyaron a Guaidó. Dale. Sí, a lo largo de la tarde, Pepe, empezaron a aparecer los apoyos. El primero había sido Donald Trump, por supuesto, pero fueron apareciendo distintos de la región. Mauricio Macri confirmó su apoyo con una serie de tweets. Quiero expresar mi apoyo a la decisión del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Juan Guaidó reconociéndolo como presidente encargado de ese país. Vos sabés, Edgardo, que el mensaje de Macri, el tuit de Macri, vino cuando ya varios representantes del Grupo de Lima habían anticipado que iba a dar su apoyo. Llegó algo después. Bolsonaro fue el segundo, este fue el último de sus mensajes, pero se había adelantado el segundo presidente en dar su apoyo al presidente encargado. Incluso estaba en Davos y dio una declaración junto al presidente de Colombia, a la vicepresidenta de Perú y a la canciller canadiense. De Paraguay vino también el apoyo, ahí está, de Mario Abdo. Paraguay expresa su apoyo al presidente encargado de Venezuela. Cuenten con nosotros para abrazar de nuevo la libertad y la democracia. Apareció de Chile Sebastián Piñera, que decía que reconocía a Guaidó como presidente. Hace un ratito nada más volvió a escribir minutos, Edgardo, Sebastián Piñera, que dijo que había hablado por teléfono con Guaidó, el único que manifestaba esto. Evo Morales, en cambio, nuestra solidaridad al pueblo venezolano y hermano Nicolás Maduro en estas horas decisivas en las garras del imperialismo buscan nuevamente herir de muerte la democracia y autodeterminación de los pueblos de Sudamérica. Nunca más vamos a ser el patio trasero de Estados Unidos. Y Donald Trump, ahí el primero de los mensajes, hablando de los ciudadanos de Venezuela que han sufrido demasiado tiempo las manos del régimen ilegítimo de Maduro. Donald Trump era el primer presidente, no de la región, el primer presidente en general en reconocer este gobierno interino.
Perdón, hay que recordar también que hace unos poquitos minutos la Unión Europea fue muy contundente, aunque de una forma distinta a la que se han expresado todos. Pide a Nicolás Maduro que llame ya mismo a elecciones transparentes en Venezuela. Bueno, ese era un punto que te quería preguntar, porque también el Grupo de Lima hace ese llamado, ¿no? Ahora, ¿es posible imaginar una Venezuela con un llamado a elecciones y con un cambio de gobierno? Yo hoy no lo puedo imaginar. La verdad es que no lo puedo imaginar viendo la situación que se vive en Venezuela y viendo cómo se maneja la administración de Nicolás Maduro. No lo puedo imaginar. Insisto, hay bastante sorpresa en muchos observadores de cómo Juan Guaidó ha podido manejar la situación en un cabildo abierto. Vos recordarás las imágenes hace apenas unos pocos días. Iba rumbo a ese cabildo abierto y el SEBIN, la policía política del régimen, los saca a la fuerza, los empellones, 10 camionetas del SEBIN, los saca, pero no estuvo retenido más de media hora, ni siquiera 40 minutos, y lo liberó. Esa fue la primera sorpresa. Todos pensábamos que ni siquiera iba a llegar al acto. Lo hizo. Y todos pensábamos, fue una imagen muy similar a la que se tuvo con Leopoldo López en su momento, que encabezaba un gran acto popular en Caracas, y vino el SEBIN y se lo llevó de las orejas, lisa y llanamente. Y esto no pasó hoy, con un hombre que además juró como presidente provisional. Eso está hablando, tal vez, de una estrategia distinta por parte de quienes se oponen, de un apoyo internacional mucho más fuerte para los opositores y de una debilidad estructural más fuerte de Nicolás Maduro en particular y del régimen en general en cuanto al apoyo. Lo dejo como una pregunta, porque si bien... Dejo la pregunta porque si no soy contradictorio con lo que dijimos antes. El poder real está en manos del régimen porque se mantiene en esa unión cívico-militar y los militares están fuertes en esa materia. Pero llama la atención que lo dejen moverse con tanta libertad y que esta misma noche, entre las sombras, como suele moverse el régimen, no se lo lleven a algún lado. Marina, otro tuit de Maduro y ya seguimos con José Antonio. De hace minutos solamente, el último de una serie durante toda la tarde, dice: llamo al pueblo aguerrido y combatiente a estar alertas, dedicados por una parte al trabajo y al estudio y por otra, movilizados para defender la estabilidad de la patria, ni golpismo ni intervencionismo. Venezuela quiere paz. Hace minutos solamente mensaje de Nicolás Maduro que había hecho varios durante la tarde. De alguna manera se anticipa a lo que va a ser mañana otro día de movilizaciones en Venezuela. A ver, José Antonio, un par de temitas más y te liberamos porque mañana tenés que estar muy temprano aquí en Todo Noticias. ¿Qué hay que entender como movilizados? Esto que dice, llama Maduro, a mantener la movilización. Hay que imaginar que mañana vamos a tener marchas a favor y en contra de esta Venezuela dividida. Yo creo que es más que nada estar alertas. A ver, el tema de la movilización permanente ha sido un concepto instaurado por Hugo Chávez ya en su momento, de estar alerta a lo que ellos consideran es una acción internacional permanente en contra de ellos y su sistema de democracia del socialismo para el siglo XXI. La capacidad de convocar rápidamente a sus acólitos. Y en esto quiero hacer un punto. Tenía que presentarse en un discurso público en una plaza muy importante, en un espacio abierto, Nicolás Maduro. Y eso se retrasó como una hora. Cuando apareció, apareció en el Palacio de Miraflores, en un balcón, prácticamente como atrincherado. Hay quienes dicen, yo ese sector del Palacio de Miraflores no lo conozco con precisión, pero hay quienes dicen que da un lugar mucho menos abierto, que da prácticamente a un gran estacionamiento, pero un estacionamiento en fin, y que la convocatoria no era tan importante como se preveía o como mostraba la televisión pública allí. Yo no sé si será exactamente de esa manera, pero se lo vio prácticamente atrincherado en ese lugar, desafiando la mención que había hecho antes como presidente encargado Juan Guaidó, pero también rodeado de la cúpula del régimen y de muchos militares. Eso es lo que quiso mostrar para hacerse fuerte. Bueno, como decías al comienzo, el respaldo militar es importantísimo en Venezuela. Yo creo que es total. Yo creo que sigue ahí simplemente por eso. A ver, desde el punto de vista de algunos analistas internacionales, toman como muy importante que la Casa Blanca y el resto del continente haya salido a respaldar inmediatamente, a reconocer a Juan Guaidó. ¿Por qué? Porque tal vez el régimen, ante mucha presión en la calle, y la hubo en el día de hoy, podría decir, bueno, muy bien, cambio para no cambiar nada. ¿Qué le costaría cambiar a Nicolás Maduro por otra figura? Ni siquiera Diosdado Cabello, el número dos, que sería más de lo mismo, incluso más duro, sino por otra figura intermedia del chavismo, con otro discurso, etc. Un cambio de piezas y conformamos a la opinión pública internacional.
Semejante reconocimiento, empezando por la Casa Blanca y siguiendo por el resto del continente y ahora la Unión Europea, dice que no. Señores, esto hay que transparentarlo, hacer elecciones y sobre todo tratar de instaurar la idea de ayuda humanitaria. Mira, está convocando Juan Guaidó a una nueva marcha posiblemente para la semana que viene o para los próximos días, para pedirle a la comunidad internacional ayuda humanitaria. Se necesita urgente instaurar un corredor humanitario. José Antonio, gracias por haber estado esta noche con nosotros y gracias por el excelente trabajo de todo el día. Muchas gracias. Nosotros vamos a ir a hablar con el canciller Fury, pero antes Marina y las repercusiones políticas en la Argentina. Edgardo, hubo absolutamente para todos los gustos de todos los sectores. Seleccionamos algunas para tratar de ser representativos. Esta tarde hubo un comunicado de diputados del Frente para la Victoria y el PJ, el bloque en conjunto. Este comunicado repudiando el intento de golpe de Estado en Venezuela y en pos del derecho de todo el pueblo venezolano, instamos a que se llegue a una solución basada en el diálogo y la paz, libre de violencia, en sentido absolutamente opuesto. Había habido más temprano un comunicado de la UCR. Ahí está, de Venezuela representa la esperanza y la institucionalidad que tanto necesita el pueblo venezolano para salir de las miserias del autoritarismo que conduce Maduro. De los primeros políticos argentinos en salir a manifestarse desde Salta, Urtubey, daba su reconocimiento al nuevo presidente interino de Venezuela. Patricia Bullrich, la ministra, con otro mensaje. Reconocemos a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, como desde el primer día acompañamos a los venezolanos en ese difícil camino hacia la recuperación democrática. Y Sergio Massa, también algunos de los mensajes, Edgardo, hubo realmente para todos los gustos. Prácticamente no ha habido figura política de la Argentina que haya quedado sin mandar alguna clase de repercusión el día de hoy. Gracias, Marina. ¿Cómo le va? Buenas noches, canciller. Gracias a usted también por estar con nosotros. ¿Qué evaluación hace a esta hora de la noche de lo ocurrido hoy en Venezuela? Bueno, es un momento de transición en la vida de todos los venezolanos y también del régimen de Maduro, que de algún modo se empieza a cruzar un puente donde la comunidad internacional está reconociendo la legitimidad de esta autoridad que ha invocado sobre sí el presidente de la Asamblea Nacional. Y es un momento que le permite a las fuerzas sociales de Venezuela, a una gran mayoría de la población, manifestarse y tener un punto de encuentro para reclamar esta recuperación de la democracia por elecciones. Hoy, bueno, había trascendido durante todo el día que iba a salir el apoyo del Grupo de Lima y el apoyo de cada uno de los presidentes, pero se decía, no, están tratando de ponerse de acuerdo en un texto común para que después cada uno de los presidentes lo haga saber públicamente. ¿Fue fácil, sencillo, complejo? No, creo que todos los países que estamos en el Grupo de Lima, los países afines, como es el caso de Chile, Brasil, Colombia, Perú, Panamá, Honduras, Guatemala, todos hemos estado intercambiando ideas y son todos de una similar, están después la cuestión de las palabras. Pero lo importante era salir claramente respaldando, por un lado, la Asamblea Nacional, respaldar el accionar de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, que aboca así la presidencia que ellos llaman encargada, interina, para una convocatoria a elecciones. Este es el elemento importantísimo, la convocatoria a elecciones, porque es la única forma que, de forma manera pacífica, los venezolanos puedan legitimar a un futuro gobierno. Sí, no va a ser un tema sencillo, como decía José Antonio. Creo, ¿no?, que José Antonio Gil Vidal hizo una muy buena descripción de los elementos que están hoy presentes en la realidad venezolana. Pero frente a esta realidad, donde las armas todavía de un sector, al menos de las Fuerzas Armadas, sostienen el régimen de Maduro, yo creo que la comunidad internacional, así como los argentinos, no podemos permanecer impasibles y sin manifestarnos que lo que importante es que vuelva la democracia plena, que no se ha practicado como lo describió. Fori, en la práctica, el apoyo que Argentina le da a Guaidó, ¿qué significa? A ver, es una legitimación de la autoridad que él tiene para llamar a un proceso eleccionario, para hacer las consultas políticas que él pueda hacer para encontrar una solución entre todos los venezolanos. Algunos de los pie de imágenes que ustedes fueron poniendo mostraban que hay diálogos de distintos sectores con Guaidó. Pero es muy importante que la comunidad internacional, que no está respaldando una situación de fuerza, claramente le
reconozca esta legitimidad para ser un portavoz de diálogo en este momento. Y es importante que él pueda permanecer libre y ejerciéndose esa tarea. O sea que si el gobierno o el presidente Macri tiene que hablar con alguien en Venezuela, habla con Guaidó y no con Maduro. Lo estamos haciendo ya por varios canales. El presidente, ni bien Juan Guaidó asumió este rol, tuvo un momento de diálogo con él. Varios de los colaboradores y el propio Juan Guaidó, yo he hablado con Juan Guaidó la semana anterior, varios de sus legisladores que están nucleados junto a él, porque en la Asamblea Nacional de Venezuela están todos los partidos políticos, incluyendo, como lo dijo Gil Vidal, algunos que representan al madurismo. Es el único cuerpo legítimo porque son los resultantes de una elección transparente que tuvo lugar en 2015. Canciller, a raíz de lo que pasó con Estados Unidos y con Paraguay, hoy una de las preguntas que nos podíamos hacer es ¿qué va a pasar con la Argentina? ¿Se van a romper las relaciones con Venezuela? Nosotros no estamos en este momento evaluando romper relaciones con Venezuela. Nosotros tenemos una comunidad de argentinos residentes que son precisamente aquellos argentinos que cuando no había democracia en Argentina, cuando había las grandes dificultades económicas que pasamos en años, décadas pasadas, se fueron a vivir a Venezuela. Los venezolanos los acogieron, constituyeron vidas de familia, tienen negocios, profesiones que desarrollan. Es alguien por el cual nosotros tenemos que seguir tutelando. ¿Tiene a mano el recuerdo de cuántos argentinos pueden estar viviendo en Venezuela? A ver, muchos de ellos ahora tienen la doble nacionalidad porque han pasado más de 30 y tantos años de que se movilizaran hacia allá. No es una inmigración o una inmigración nuestra que haya llegado toda simultáneamente en este último tiempo. Sí. No, son muchos, muchos años de vivir. Y son una comunidad realmente muy, muy representativa. Y además, muchos de ellos tienen profesiones liberales o comercios importantes y aquellos que representan intereses económicos de empresas que son inversoras o que fueron inversoras en Venezuela. Nosotros no tenemos embajador, hay un encargado de negocios. Nosotros tenemos, desde el inicio del gobierno del presidente Macri, un encargado de negocios. El encargado de negocios en este momento está acá porque nos parece que la evolución de la situación en Venezuela requiere poder tener un diálogo directo con nuestro hombre en Caracas, por decirlo de alguna manera. ¿Es más seguro tenerlo acá? No tanto por la seguridad, porque es un hombre de coraje personal, es un hombre, un diplomático de carrera, una persona formada, pero él nos permite evaluar directamente cuando estamos viendo las imágenes, como las que mostraban ustedes recién del balcón, permite obtener esa información de primera mano que tiene quién está viviendo. Él está permanentemente en contacto telefónico con diferentes figuras de la oposición, con todos aquellos que lo han consultado, que han mantenido trato con él en su tiempo de encargado de negocios en Venezuela. ¿Pero y qué pasa con la embajada en sí, con toda la parte administrativa? ¿La embajada está abierta? Si algún argentino tiene problema, puede ir a la embajada. La embajada está abierta, está funcionando. Hay dos diplomáticos que están allí, que hay uno de ellos que en este momento está cumpliendo la función de encargado de negocios interino, mientras todavía permanezca nuestro colega aquí en Buenos Aires. Hay Porretti. Eduardo Porretti está aquí, hay dos jóvenes diplomáticos que ya llevan un tiempo largo, tienen experiencia, tenemos un agregado administrativo de nuestro ministerio y está todo el personal local que está trabajando y hay otros funcionarios que cumplen tareas complementarias. Mientras tanto, ¿aumentó el número de venezolanos que vienen a buscar refugio a Argentina? Esto es un dato que usted lo sabe bien, ha crecido singularmente a partir de la mitad del 2017 y durante todo el 2018. Nosotros tenemos más o menos calculado en cifras oficiales el error de 130.000 venezolanos, de los cuales más de 100.000 ya están regularizados en su residencia, pero conocemos, que como es un dato siempre con las corrientes migratorias, que hay un porcentaje que ha llegado a turismo, o sea, al amparo de una visa de turismo para ver cuál es la situación, si podría radicarse, si tiene formas de vivir aquí. O sea que el número de venezolanos que están hoy con nosotros superan largamente los 150.000. Canciller Fury, hay una Venezuela partida en dos, pero también hay una grieta en América Latina, ¿no? Porque por un lado están todos los países del Grupo Río, pero por el otro lado está Bolivia, Ecuador, Lima, perdón. Bolivia, Ecuador, hay algunas otras naciones, Uruguay, que toman distancia. ¿Cómo vive usted esa grieta en la región? Yo creo que en América Latina, por nuestra experiencia del pasado, nosotros no podemos dudar nunca sobre la vigencia y la necesidad que prevalezca la democracia.
Yo creo que hay distintas percepciones de algunos países de la región que tiene que ver con su propia dinámica política interna. Pero hay países que han tenido una trayectoria que es honrosa de defensa de la democracia en sus respectivas naciones y no pueden estar afuera de este momento de reconocer que es necesario recuperar la plena vigencia de los derechos humanos, de las libertades civiles, de las libertades políticas. Tiene que prevalecer los valores de la democracia y, lo mejor, un acto eleccionario transparente. ¿Cuál es la estrategia internacional de la Argentina en apoyo a Guaidó? ¿Ustedes piensan llevar este tema a algún otro foro organismo internacional? Estamos trabajando en el seno de la OEA. Hemos apelado en repetidas oportunidades a Naciones Unidas por algo que ustedes, cuando dialogaban con Gil Vidal, es extraordinariamente importante: el que pueda abrirse un canal de asistencia humanitaria. Los venezolanos no tienen alimentos, no tienen medicamentos, están pasando por emergencias y epidemias. El que llegue un canal humanitario, se cree un canal de asistencia humanitaria y esto llegue, es un factor que además es positivo porque va a ayudar a que recuperen libertad, porque hoy mucha gente para comer depende del favor político de una bolsa de las que distribuye el gobierno. Ahora es difícil, para no irnos de este tema, es difícil imaginar cómo se puede dar la ayuda humanitaria, ¿no? ¿Qué países, si es Naciones Unidas, a raíz de... Hay una cantidad enorme de países que han ofrecido asistencia humanitaria y lo hacen de manera desinteresada. Hay una cantidad de organizaciones no gubernamentales que están realmente con una vocación de ayudar, que tienen medicamentos, que tienen alimentos. Hay instituciones de Naciones Unidas que están armadas o preparadas para esto, pero tienen que permitir llegar. Cuando llegan los alimentos, cuando llegan los medicamentos y se distribuyen sin color de filiación política, usted genera democracia, que es lo que no hay en este momento en la distribución de alimentos o medicamentos, que solamente se le dan a los simpatizantes afines. Un segundo, canciller, que Marina tiene más repercusiones y ya cerramos la nota. Por favor. Marina. De varias, de Luis de Lía, por ejemplo, que fue uno de los que fue estuvo de manifestación. Decía Luis de Lía: el imperio norteamericano agita la agresión militar de Jair Bolsonaro e Iván Duque a la República Bolivariana de Venezuela. Compartía el mensaje del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. En la izquierda, Miriam Bregman: nada bueno para el pueblo venezolano resultará de la injerencia imperialista que con el gobierno de Guaidó da un salto en la región. Macri se hizo experto en apoyar golpes. Solo una salida propia de los trabajadores y el pueblo sacará a Venezuela de la crisis a la que condujo Maduro. A ver, canciller, las repercusiones tanto acá como en el mundo más o menos estaban dentro de lo previsto, ¿no? Acá la izquierda, el Frente para la Victoria, respaldando a Maduro, Cambiemos con sus aliados radicales, y el peronismo federal apoyando a Guaidó. Digamos, lo que vemos es una grieta que en la Argentina no se cierra, pero si uno ve a Venezuela, un país partido en dos, uno dice, la verdad, nosotros tenemos nuestra grieta, pero Venezuela es muy difícil imaginar a un país que vuelva a unirse. Primero, yo creo que ninguna fuerza política que sea una fuerza política que quiere actuar en una sociedad en democracia puede equivocarse en este momento. Una cosa es decir respecto a elementos de la política interna venezolana, pero en Venezuela, como bien lo decía un participante de un programa anterior que estaba aquí en TN, en este momento no hay democracia porque la gente no tiene libertad ni para elegir ni para vivir, porque no tiene trabajo, no tiene educación, no tiene medicamentos. No hay que equivocarse en esto. El presidente Macri nunca ha sostenido golpes de fuerza como lo atribuyó ese tuiteo previo. Creo que no hay una posición de grieta entre los países de América Latina y otros, sino que es la dinámica interna de cada uno, pero lo que tiene que prevalecer es democracia y libertad para elegir. Y los venezolanos puede que estén divididos, porque hay gente que puede que siga a Maduro, pero va a prevalecer la voluntad de la mayoría. Y no conocemos esa voluntad de la mayoría porque no dejamos hacer elecciones libres ni transparentes. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros, ministro. Ya vamos a hablar con Cristian Ritondo, pero antes le voy a pedir a Marina Viuso que nos cuente de una reunión importante que hubo en Olivos. Nos va a dar detalles, ¿por qué? Porque Macri se volvió a juntar, se mostró públicamente con María Eugenia Vidal a inauguración de obras en la Ruta 5 en Suipacha. Pero Macri
que hoy tuvo un día de reencuentros. ¿Con quién se encontró, Marina? Claro, pero este fue un reencuentro privado, Edgardo, porque se encontraron en Olivos con Elisa Carrió. Hacía un rato largo, la verdad, que no se encontraban. Fue un encuentro en la Quinta de Olivos, distendido, dijeron, agenda abierta, por supuesto, como siempre es con Elisa Carrió. Pero el dato, ¿quién compartió, quién fue parte de este encuentro? Eran Elisa Carrió, Mauricio Macri, pero también Quintana. El ex vicejefe de gabinete fue parte del encuentro en la Quinta de Olivos. Primera reunión del año 2019, año electoral. O sea, te dijo Elisa Carrió que ya no va a ser candidata, pero que sí piensa ser parte de la campaña. Encuentro en Olivos, Elisa Carrió, Mauricio Macri. Estamos con Cristian Rintondo, el ministro de Seguridad de la provincia. Gracias, ministro, por estar. ¿Cómo está la relación entre Macri y Vidal? Digo que han circulado versiones de todo tipo. Siempre muy bien. María Eugenia y Mauricio, más allá de la relación política, es de un gran afecto personal. María Eugenia viene de acompañarla como ministra en la Ciudad de Buenos Aires, como vicejefa de gobierno y ahora como gobernadora. Por supuesto, en todos los espacios políticos y en años electorales hay reuniones, discusiones, charlas, se piensan estrategias, pero no cabe la menor duda que la relación de la gobernadora, de Horacio, con Mauricio siempre ha sido de las mejores. Y todos esperan que ustedes definan, ustedes, el presidente María Eugenia Vidal y todos los que forman parte de la provincia, si se desdobla o no, ¿no?, la elección. Bueno, es una herramienta más que está arriba de la mesa, que se discutirá y lo definirá en razón que es lo mejor para los bonaerenses, que seguramente lo hablará con el presidente, la gobernadora, pero la verdad es que hay tiempo para adelante para definir esto, pero me parece que nosotros estamos como muy metidos en lo que tiene que ver con la etapa que está viviendo la Argentina, la provincia de Buenos Aires, en planificar este año, en las reuniones de gabinete que tenemos con la gobernadora, estamos hablando de qué venimos haciendo, cuáles van a ser los hechos que vamos a tener este año, supervisando cada uno de las gestiones, de los hitos de cada una de las gestiones de cada uno de los ministerios. Me parece que el año electoral empezará, yo sé que hay mucha ansiedad por definir candidaturas, procesos electorales, pero me parece que en esto ordenar y los que tenemos la responsabilidad de gobernar es como que podemos empezar mucho más después con la idea de que hoy tenemos una responsabilidad mucho más grande que gobernar día a día. Sí, y a propósito del día a día, el que nos está escuchando, el común de la gente que no está metida en política, dice, a mí lo que me importa son los temas diarios. Y el tema de la inseguridad sigue estando arriba en las encuestas, no solo por la provincia de Buenos Aires, digo, en general en el país. El argentino está muy preocupado por la inseguridad. Sí, yo diría, hoy no es la principal preocupación, pero siempre es una preocupación. Sí, una hoy es verdad que la economía, la inflación, todo eso, pero la gente quiere estar segura. Siempre y trabajamos para eso. El primer día nosotros con la gobernadora presentamos un plan, lo hicimos en febrero del 2016, agotamos esa primera etapa y comenzamos la segunda, que tenía que ver con la reforma estructural de la policía en la provincia de Buenos Aires, con empezar a tener asuntos internos con un trabajo que saque a los malos policías, porque una buena política de seguridad solo se puede hacer con buenos policías. Más de 12.000 policías fueron separados, casi 1.000 fueron detenidos o presos por delito a hecho de corrupción, hay 300 denuncias que hemos hecho con la UIF, le sumamos a esto la declaración jurada y el control patrimonial a nuestros policías, trabajamos en el reentrenamiento permanente, hoy por primera vez la policía tiene un reentrenamiento cada 6 meses, toda la policía de la provincia de Buenos Aires, equipamos a la policía y ojalá, esto uno lo podría definir con un decreto, una resolución, la inseguridad de un día al otro. Ahora, sí empezamos a trabajar y sí hay resultados. A ver, usted lo recuerda perfectamente, Edgardo. Nosotros nos despertamos todos los días con un secuestro extorsivo en la provincia de Buenos Aires. Nosotros hemos bajado casi el 60% de los secuestros extorsivos en el último informe que presentó el fiscal federal Santiago Markevich en la provincia de Buenos Aires. El homicidio, cuando hay uno, es el 100%, pero veníamos de una provincia del 9.4, hoy estamos en una provincia de casi, estamos redondeando, ahora estamos cerrando los números con la procuración en un 5 cada 100.000. Ahora, ¿qué es lo que...? Hay datos que son alentados, hay otros datos que todavía nos preocupa y nos debe seguir ocupando. La lucha contra el narcotráfico, sin duda, es una lucha que se da todos los días, que se ha detenido en forma récord, porque cuando uno no solamente tiene que ver qué cantidad secuestra, sino cuánta cantidad de detenidos, cuánta cantidad de presos tiene. Y cuando uno compara de que se desfederalizó la droga en la temática de la droga en la provincia de Buenos Aires
esos 9 años y lo compara con 3, se da cuenta que hubo 5.300 contra 7.000. Quiere decir es que hay un trabajo, no solamente el derribe de búnker, ya estamos cercanos a los 90 búnker en la provincia de Buenos Aires, el trabajo de este propio operativo Sol, multiplicando la cantidad de operativos que se han hecho contra la droga, más de 100.000 operativos antinarcóticos en la provincia de Buenos Aires. Ahora, ministro, Rintondo, lo lleva a delitos que son menores con relación a esto, pero que le duelen mucho a los vecinos, por ejemplo, entradera, por ejemplo, motochorros. Bueno, de lo más común que hay. Son lo que más pelea el tema. La entradera ha bajado, lo que no ha bajado y que estamos viendo es el robo. Y el robo muchas veces se da con la circunstancia de moto. Yo vengo trabajando esto desde que soy legislador en la Ciudad de Buenos Aires. Hemos mandado un proyecto que es una herramienta más, no es que soluciona. Y mientras tanto hemos lanzado un programa de saturaciones en lugares que el mapa del delito nos da la aparición de motochorros y trabajando. El promedio de secuestro que tenemos de moto diariamente en la provincia de Buenos Aires es entre 30 y 40 motos vinculadas al delito. Saquemos las de tránsito, saquemos las que le faltan. Vinculadas al delito, entre 30 y 40 motos todos los días secuestramos en la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿cuáles son las zonas más calientes de la provincia, del conurbano? Siempre las zonas, a veces se dispersan, pero las zonas son zonas de avenidas céntricas del Gran Buenos Aires. Sí. Esto es lo que puede ser en Loma de Zamora, lo que puede ser en Matanza, lo puede ser en Lanús. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es una fuerte presencia. Ahora, la moto, hoy lo veíamos en José Paz, en una calle de tierra, dos chiquitas. O sea, pero estamos trabajando en una presencia muy fuerte para que esto que nosotros venimos trabajando y con la legislación que le pedimos a la legislatura de la provincia de Buenos Aires, más el trabajo conjunto que venimos haciendo, inclusive estamos haciendo en formas combinadas hoy con la Ciudad de Buenos Aires, con quien está a cargo, con Diego Santilli y con Marcelo de Alessandro, venimos haciendo operativos conjuntos, capital y provincia, para prevenir de dos lados el tema de motochorro. Ministro Rintondo, usted está... veníamos charlando en estos programas sobre la baja, el proyecto de bajar la edad de imputabilidad a los menores. Hay algunos que dicen 15, algunos que dicen 14. ¿Usted hasta dónde lo bajaría? A ver, yo lo que digo es, nosotros tenemos un sistema penal, de responsabilidad penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, que es de 16 años. Lógicamente, hoy discutir 16 o 15 años me parece que no es una gran diferencia. Lo que sí tenemos que tratar es que el chico no tenga el mismo sistema que tiene el mayor, la gente grande, el que va a la cárcel común, tenga todo un nuevo sistema. De hecho, estamos inaugurando, lo presentaba en el día de hoy Gustavo Ferrari, lo que va a ser la nueva cárcel de jóvenes, donde tiene un sistema totalmente distinto, y esto ya no es para los más chicos, sino ya es para entre los 18 y 21 años, que son los que más ingresan al servicio penitenciario, con un problema que se da casi en el 100%, que tiene que ver con las adicciones. Con lo cual hay que encarar a estos chicos para que se recuperen, si no lo que entraron es una vida del delito donde nunca van a terminar. Por primera vez en la provincia de Buenos Aires hay un tema innovador, donde vamos a plantear este tema que tiene que ver con un servicio penitenciario distinto para jóvenes de esta edad. Y lo que tiene que ver con la responsabilidad, hoy nosotros, inclusive, nosotros es un área que está debajo del Ministerio de Desarrollo Social. Este es el enfoque que le damos en la provincia de Buenos Aires. Yo no discutiría si entre 15 y 16, para mí no hay discusión. Me parece que si en casos graves, que es lo que planea la ley, se plantea la ley, que tiene que ver con homicidio, que tiene que ver con violaciones, que tiene que ver con secuestro, me parece que hay que recuperarlo rápido, y si tiene 15 años, tiene 14, me parece que lo que va a hacer el Estado tiene que ponerse a recuperar a ese chico. Ministro, ¿es tan amable de aguardarnos unos minutos? Sí. Porque tenemos un móvil con Mar del Plata, y si no, vamos a perder el móvil, y después retomamos la nota con usted. Nos vamos a Mar del Plata porque allí está Luis Barrio Nuevo. ¿Cómo le va, Barrio Nuevo? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Edgardo? Saludos a Cristian. Gracias. Barrio Nuevo, ¿usted ya se decidió en la interna peronista? ¿Usted lo va a apoyar a Labaña? No, no sé por qué la interna peronista, yo creo que se definirá en las PASO, seguramente. El tema Roberto Labaña, creo que te diría que la mayoría del movimiento obrero, y creo que en general también toda la política, en definitiva, que hace a lo que vos llamabas recién del peronismo, deben apoyar a Roberto Labaña. Creo que es el hombre que tiene la suficiente experiencia, que nos ha sacado de una situación muy difícil en la Argentina, que ha puesto en funcionamiento
la pequeña y mediana empresa que ha dado fuente de trabajo, y creo que es, en definitiva, quién no va a querer reelegir, porque uno de los, problemas que, tenemos nosotros tiene que ver con aquellos que llegan al gobierno, a los dos años están pensando en la reelección y, se olvidan que primero hay que gobernar. Si vos gobernás, gestionás, administrás, seguramente la gente sola va a pedir que continúe, pero ¿qué es lo que está pasando en estos momentos? Así que por eso creo que la baña, por lo menos para nosotros, que ya hemos almorzado, hemos charlado con él, es suficiente y creemos que tiene la voluntad. Lo que él está hoy trabajando es buscando aquellos consensos que pueda haber de que Argentina está con serios problemas, estamos en una situación muy difícil y creo que la persona que hoy es capaz de sacarnos de esta situación, por supuesto, ayudándolo, acompañándolo, creo que de todos los estamentos, no podemos hablar solamente del movimiento obrero, que hay que hablar con los empresarios, hay que hablar con la iglesia, hay que hablar con aquellos que generan, en definitiva, también la política y que tienen algo que ver en la Argentina. Yo creo que acá él está buscando el universo de lo posible para que salgamos de esta situación. Estamos en una situación, Edgardo, muy difícil. La situación de la mentira de lo que ha hecho el actual ministro de Economía, que hablaba del 15%, estamos hablando del 50%. Te podrás dar una idea que la mayoría de las organizaciones sindicales estamos desfasados entre un 15 y un 25% de lo que firmamos en la paritaria con la realidad de la inflación. Barrio Nuevo. Y además tenés que... Sí, antes, quería una pregunta para que no quede colgando antes de ir a lo que usted estaba charlando. ¿Cómo reaccionó usted con las críticas que recibió Labaña por ese look que dijeron de político pasado de moda con el que recibió a Pichetto? No, estamos viendo nosotros de hacer una coleta y pagarle a aquellos que le han hecho esta publicidad, realmente. Y fíjate que nosotros el día viernes en el asado, la idea nuestra es ir todo de sandalias y de, medias, ¿no es cierto? Así que yo creo que es un, buen look. Te das cuenta que están en la pavada, en la situación que estamos viviendo, se fijan en el tema tan menor, tan pequeño, que quiere criticarlo por la, vestimenta. O sea que el hábito no hace al monje. Así que por eso te digo, aquellos que los critican son fundamentalmente partes del gobierno a través de, Marcos Peña, a través de los troles que tiene, y del otro lado también del kirchnerismo que, están viendo que realmente ha aparecido quién puede resolver los problemas de, del peronismo en general y de la gente también, que no son peronistas, de que saben que Labaña es la persona que, los puede llevar a buen puerto a todos y que estamos convencidos de eso nosotros, por lo menos quien les habla con muchísimos dirigentes sindicales, con la gente que nosotros hablamos, independiente, que no tienen nada que ver a lo mejor, pero que están necesitando y que se sienten engañados por las promesas y el compromiso que ha hecho el gobierno que hoy está. Así que bueno, vamos a trabajar fuertemente, veremos las conclusiones del encuentro del día viernes, donde va a exponer Marco Labaña, va a exponer Aldo Piñanelli también sobre la situación del endeudamiento que tenemos, que es bastante grave, sobre la economía del país, va a estar Julio Bárbaro, que va a hablar sobre el peronismo, sobre la política, también creo que tenemos invitado, va a estar Mendiguren, que va a hablar sobre la pequeña empresa. O sea que vamos a tener un buen panel. Barrio Nuevo, usted acuñó la frase al comienzo del gobierno de Menem de hay que dejar de robar por dos años para solucionar muchos de los problemas del país. ¿Cómo está, ha visto esta decisión de sacar un decreto de necesidad de urgencia de extinción de dominio para poder recuperar la plata de lo robado en la, por la corrupción, por el narcotráfico, por la corrupción, por la gente que comercia con droga? ¿Querés que te dé un ejemplo? Te digo que el kirchnerismo, si en el menemismo necesitaban dos años, en el menemismo, en el kirchnerismo habrán sido 30 segundos con todo lo que se robaron.
Y te digo que en la actualidad el decreto que ha hecho, que ha sacado el presidente, creo que tiene que salir sin ninguna duda la ley, y que venga con retroactividad, que todo aquello que se han enriquecido con el patrimonio del Estado, porque es la plata nuestra, nosotros tributamos, nosotros pagamos los impuestos, el impuesto a las ganancias también que nos saca, o sea que es en definitiva de todos aquellos que tributamos, que estamos dentro del margen de la ley, y creo que nos abancamos los tarifazos, indudablemente la desocupación, creo que tiene que ser con retroactividad. Esta ley hay que discutirla en el Congreso, y es allí donde debe ser. No, yo no soy un constitucionalista, pero he escuchado a Gil Domínguez que decía que tiene que ser la ley para que realmente todos la puedan aceptar. Así que yo creo que este fue un bless que ha hecho, indudablemente, que le han escrito al presidente para que salga del anonimato que estaban y que aparezca como que está queriendo erradicar la corrupción. Ahora, ¿usted cree sinceramente? Este es uno de los temas. ¿Usted cree sinceramente que se puede recuperar la plata producto de la corrupción en este país? Todo se puede recuperar. ¿Cómo no se va a recuperar? No alcanza solamente los bienes. Hay que recuperar el efectivo. Y acá, si vos vas a los bancos que han sacado la plata de la corrupción afuera, no tengas duda de que la recuperás. Y todo se puede saber, todo, si no hay ocultamiento. Acá, Edgardo, faltan 60 mil millones de dólares que se robaron en 12 años del kirchnerismo. Y si volvés para atrás en la retroactividad, también podés tener algo mucho más. Porque hay 500 mil millones de dólares fuera del país, ¿no es cierto?, que son de argentinos. Y yo me pregunto, ¿la habrán hecho trabajando esa plata? Han blanqueado 150 mil en el blanqueo que hubo hace poco. Y bueno, que sin una duda no alcanza. Y fíjate la ironía del destino. Resulta que vamos al fondo, a estar esclavizados del fondo, para que el fondo venga con los ajustes, para que el fondo venga con la desocupación, con el hambre nos endeudamos y la plata está bien guardada de aquellos que han delinquido fuera del país. Así que por eso creo que Roberto Labaña tiene un plan para recuperar esa plata que también está fuera, y creo que es muy importante que se pueda hacer. Ahora, ¿qué rol le asigna usted a Cristina Kirchner? Tiene que estar presa. Sí. Tiene que estar presa, no tenga ninguna duda. Es la jefa de la asociación ilícita y tiene varias causas. Así que yo creo que tiene que hablar, porque acá ya hay unos cuantos empresarios presos, funcionarios, y todavía faltan algunos más que están dando vuelta. Se tienen que sacar los fueros, tienen que ir a la justicia, no esconderse en los fueros. Y yo creo que la senadora actual tiene que dar el ejemplo, porque cuando fui senador, que yo también estuve en algún momento siendo atacado por ella, que acusaciones falsas que hacía, indudablemente quería desaforarme, quería echarme del Senado. Bueno, ella lo que tiene que hacer como ejemplo, tiene que sacarse el fuero, ir a la justicia. Yo creo que es lo que tiene que ir con el ejemplo, sin ninguna duda. Así que por eso digo, creo que el día que le saquen los fueros en el Congreso, creo que hay varios jueces que la están esperando. Ahora, Barrio Nuevo, por ahí anda suelto, Edgardo, por ahí anda suelto el que se quiso quedar, no le alcanzó todo lo que se robó, se quisieron quedar con la fábrica de hacer billetes. Así que también creo que anda buscando de nuevo las bandas del rock para burlarse de los argentinos. Creo que tiene que volver pronto también adentro, ¿no? ¿Está hablando de vudú? Sí, efectivamente, de vudú. Usted habla de los fueros de Cristina, pero es el peronismo el que está impidiendo que le saquen los fueros. Digamos, su peronismo. Bueno, a los senadores le digo, que, y a los gobernadores que tienen sus senadores, que ellos tienen que también dar el ejemplo y que realmente vaya a la justicia como corresponde. Todos aquellos que se amparan en los fueros y que tienen causas judiciales, que no se amparen. Porque hay muchos que han buscado ser candidatos, ser diputados, ser senadores para ampararse en los fueros. Y creo que no es así. O sea, yo creo que debe ser el único país, seguramente en el mundo, que aquellos que tienen infinidad de causas en la justicia,
que hoy aspiran a ser candidatos. Entre ellos te estoy hablando de la senadora, que muchos la están jugando porque cree que tienen todavía algunos votos, pero saben que tanto Macri como Cristina no tienen ninguna posibilidad de ser reelecto. Por eso la necesidad de los argentinos pasa por Roberto Labaña, no tengo ninguna duda. Hoy parece un agente de campaña de Labaña usted, Barrio Nuevo. No soy agente de campaña de nadie, soy un ciudadano que tengo la suficiente experiencia de haber transitado muchas campañas, de haber visto presidentes, de haber pasado presidentes sin ninguna duda. Así que yo creo que para la situación actual que hoy necesita el país, lo digo como un ciudadano más, como un referente, a lo mejor que puede ser de mi organización sindical o de parte del movimiento obrero, de que creo que estamos necesitando urgente alguien que venga a administrar, a gestionar y a desarrollar y que ponga en funcionamiento, sin ninguna duda, con credibilidad, la industria nacional, que es lo que está haciendo falta, ¿no? Barrio Nuevo, hablando del sindicalismo y para ir cerrando, ¿es posible imaginar un abrazo suyo con Hugo Moyano? ¿Se pueden reconciliar? ¿Abrazo por qué? Hasta sí. Nosotros nos damos besos también a veces, pero Hugo ha encaminado, se ha reincorporado nuevamente a la fila del kirchnerismo, de cual se había ido, y bueno, ahí nos encontramos. Hoy él está en otro camino, que yo no lo soy, tengo una coherencia, nunca estuve con el kirchnerismo, menos voy a estar ahora, así que son dos caminos distintos, pero seguramente que sí estamos juntos, sí coincidimos con los reclamos que hacen al movimiento obrero, a la clase trabajadora. Ahí, sin ninguna duda, no necesitamos abrazarnos para estar reclamando todo lo que realmente creemos que es injusto de lo que nos está pasando, ¿no? Barrio Nuevo, gracias por atendernos desde Mar del Plata. No, por favor, gracias a ustedes, que tengan buena noche. Buenas noches. Cristian Ritondo, gracias por bancarnos, porque si no se nos iba el móvil. Estábamos hablando del tema de la inseguridad en el conurbano. A ver, si fuese por la gente quiere un policía en cada esquina. Sí, yo quiero un buen policía. Pero no es solamente la presencia y la cantidad. Tiene que ver con un policía que empiece a estar equipado, que tenga su chaleco, que tenga uniformidad en todas las pistolas en la provincia de Buenos Aires, que tenga un patrullero que esté blindado, que las comunicaciones estén encriptadas, que cuando uno vaya a hacer una denuncia tenga un sistema único de denuncia como el que tenemos ahora y que no se puedan esconder más las denuncias, que utilizar una aplicación para poder tomar las denuncias, que haya patrulleros con cámaras 360, que nos pueda permitir ver lo que pasa alrededor del patrullero, pero también adentro del patrullero. Me parece que son muchas las cosas que hacen a la seguridad y a lo que uno tiene que aportar. Y con razón de esto es, había una desidia y un trabajo con la policía de no capacitación, de no entrenamiento, de no ir a tirar tiros. Hoy vemos muchos casos donde policías salvan vidas porque hoy en el reentrenamiento aprenden el RCP. Y hoy esto no lo sabían. Hoy vemos policías que se enfrentan y por suerte tenemos un enfrentamiento donde saben cómo resguardarse, cómo no herir civiles, saber en qué lugar. Ustedes tienen un propio protocolo en la policía de la provincia. No necesitan adherir al protocolo de la nación. Primero que, nosotros tenemos una ley, que es mucho más fuerte que un protocolo, que dice cómo debe funcionar la policía, en qué la utilización del arma. En el caso de Nación, lo que hizo la ministra Burgi, que está muy bien, hizo un protocolo para toda la fuerza, porque no era el mismo que tenía la Policía Federal, que la Gendarmería, que la Prefectura, la PCA. Hoy tiene es un uniforme. Y en realidad todos los protocolos hablan de que la utilización del arma es cuando hay un peligro de vida. Entonces nosotros estamos en un camino que tiene que ver desde poner uniforme a las armas, que quiere decir, nosotros tenemos 4 o 5 armas diferentes dentro de nuestra fuerza. Nosotros tenemos 94.000 hombres y mujeres dentro de la policía. Hoy vamos ya por las 20.000 pistolas entregadas, más allá de que los nuevos ya salieron con estas pistolas, para tener todos el mismo uniforme. El reentrenamiento. Y hemos vuelto a poner la tonfa, que es el palo, para que el policía no pase de la mano al arma de fuego, sino que tenga un elemento de reducción, mucho más, que al cual se entrena
y en el reentrenamiento es continuo también la utilización de Tompa. ¿Le gusta como término intermedio lo que hace la Policía Federal, Seguridad Aeroportuaria y también ahora lo va a hacer la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, las pistolas Taser? Bueno, nosotros ya compramos Taser, fuimos los primeros en comprar. Sí. Es más, nosotros fuimos los que hicimos todo el trámite que había que hacer para que la dejen polémica, entrar. Sí. ¿No? Nosotros lo vamos a utilizar en el Grupo Halcón en casos muy específicos que tengan que ver básicamente con la toma de rehenes, que si no es aquel que tiene rehén, termina o mal herido o muerto. Digo, específicamente, entonces, Grupo Halcón toma de rehenes para las Taser. Básicamente eso, o el momento donde lo necesite antes del disparo, lo puede usar un grupo de élite como es el Grupo Halcón. Nosotros tenemos 94.000 hombres y estamos en un programa que tiene que ver uniformidad de armas, como decía antes, sí, incorporación de tonfa, que tengan chaleco, digamos, que tengan modo de transmisión. O sea, nosotros vamos por un reequipamiento, es imposible pensarlo en una gran cantidad y me parece que nosotros empezamos el Grupo Halcón y para los grupos de élite que tienen circunstancias especiales que se los puede capacitar para esa utilización. Igual se ha hecho sobre esto. Muchos organismos han dicho un montón de cosas. La verdad es que hoy las Taser, como vienen elaboradas, hay distintas, pero hoy se puede tener no solamente la cámara, sino la lectora, saber si se ha utilizado, a qué hora se ha utilizado. Hoy es una computadora lo que tiene adentro, más allá de el bol que hace que la persona se inmovilice. Hoy la verdad es que da mucho más seguridad que cualquier otro tipo de armas y tiene una cantidad de registro que la propia arma trae que la hace muy segura para que cualquiera pueda auditarla. Porque veo que en la ciudad, por ejemplo, dicen los subtes, las fuerzas federales, estaciones de trenes y aeropuertos. ¿Ustedes, más allá del Grupo Halcón, tendrían así lugares tan concretos como para poder usarla? A ver, nosotros podríamos utilizarlas en el Grupo GAD, que es el Grupo de Apoyo Departamental después, o en el Grupo UTOI, que es el de respuesta inmediata. Ahora, nosotros nos vamos concentrando en los pasos que podemos ir dando, que tiene que ver con capacitación, posibilidades económicas en la provincia de Buenos Aires y entender que tenemos muchísimas necesidades en los distintos puntos. Entonces, hoy nosotros vamos con esto, sabiendo que si vamos a avanzar en la utilización de Taser, va a ser a otros grupos especiales y no masificar en el policía de calle o de seguridad. A ver, por ahí a mí en la charla se me perdió. ¿Usted dijo, ya las están utilizando o las van a utilizar? Ya están entrenando con las Taser. Están entrenando, sí. Todavía no están utilizando. Fuimos los primeros en comprarlas, porque la verdad que apenas asumimos, entendíamos que era una necesidad para el Grupo Halcón, no las dejaban traer, nosotros las compramos. Empezamos todo el trámite para que el ex Renar nos habilite y apenas fuimos habilitados, le avisamos. ¿Y cuándo las podrían poner en práctica? Muy pronto. Ritondo. Muy pronto si es necesario, digo. Si hay otra forma, no hay toma de rehenes, no lo que necesidad, no tiene por qué utilizarlo. Ya hablamos hace un ratito de baja en la imputabilidad. Quería hacerle una pregunta sobre las policías comunales. Porque, volviendo a lo que señalaba antes. Las locales, no sé cómo les llama a ustedes técnicamente. Las comunales, porque hay una diferencia. La policía en los municipios. Claro, claro, pero las comunales son para aquellos distritos que tienen menos de 70.000 habitantes. Sí. Y las locales se incorporaron en distritos que tienen más de 100.000 habitantes. Aunque uno es por ley, el otro fue por una resolución. Las dos policías son de la provincia de Buenos Aires. Y en el caso de las comunales, que son de los distritos más chicos, tienen el intendente es quien pone o sugiere quién es el jefe de esa policía en su distrito, y en el caso de las locales no solamente sugiere quién es el jefe, sino también lo que hace es presenta un plan de trabajo a principio de año para el desarrollo y es aprobado por el Ministerio. Vamos por las dos, porque sí. La pregunta puede ser la misma aplicada a las dos, porque la gente lo que no quiere es que le saquen policía, eso está claro. La comunal y la local, ¿se van a ampliar en vías de extinción? ¿Va a haber una sola policía? ¿Cuál es la idea que tiene usted? A ver, nosotros vamos teniendo un crecimiento que tiene que ver con cuántos policías pasan el examen, ingresan a la policía y tienen la vocación de ser policía. Sí. Si no nos convertimos en un lugar donde se anotaban 10.000 policías, egresaban de la escuela 10.000 policías a un curso de 4 meses y después teníamos los resultados que ese policía, si había un enfrentamiento, se escondía. Sí. Hoy nosotros estamos más o menos calculando que hay entre 2.500 y 3.000 policías de los que se inscriben, que tienen, dan el examen, que tienen una representación territorial dentro de la provincia de Buenos Aires para ejercer de policía. Y quienes aprueban, en general, no llega al 100%, llega al 80, 86%, con lo cual egresan 2.500, 2.600 policías.
Esto es lo que es la cantidad de policía. Ahora, la apuesta es, durante el último año y medio de la gestión anterior, se inscribieron 20.000 policías locales, ¿sí? Y egresaron menos de 8.000 policías de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual quedó en el conurbano principalmente mayor cantidad de policías en los años egresados, de policías locales que de policías de la provincia de Buenos Aires, como se lo conoce. Aunque los dos son empleados del Ministerio de Seguridad, les paga su sueldo el Ministerio de Seguridad, le da las armas al Ministerio de Seguridad, los reentrena y los audita. ¿Sí? Cuando hablamos hace un ratito de la baja de la ley de imputabilidad, a mí me había quedado una pregunta, si, ya sea 14 o 15 años, sí. ¿Usted piensa que si esa ley se pone en marcha, va a bajar el delito en chicos de esa edad o jóvenes de esa edad? Va a ayudar. Yo creo que la lucha contra el narcotráfico todavía es mucho más fuerte que la ley. Nosotros hoy hacíamos un comparativo de... Nosotros vienen bajando la cantidad de imputados menores en la provincia de Buenos Aires. Hoy hice una presentación el ministro de Desarrollo Social y estuvimos viendo eso. Pero me parece que no debe haber una discusión de edad. Es una herramienta más, no soluciona. Lo que sí soluciona es que si a ese chico que entró en el delito... el Estado lo inserta con responsabilidad en un lugar de menos contaminación que muchas veces desde el que viene. Ese chico donde tiene a un padre que lo vio preso, a un abuelo, al tío, al hermano. Hay familias enteras que están presas, que son hermanos, padres, donde nos piden el traslado para estar juntos. O sea, si esa lógica uno la puede romper y lo puede recuperar antes y con un programa de responsabilidad juvenil, bienvenido sea. Ese debe ser... El rol de este trabajo, de esta baja de imputabilidad, tiene que ver más con insertarlo en un lugar donde se lo pueda recuperar. Si no, lo metemos en el mundo del delito y es interminable. Saldrá a los 18, volverá a residir y a los 30 años tenemos un criminal profesional. Bueno, y con esto cerramos. Usted habrá escuchado a mucha gente en el conurbano, en la capital, en todos lados, quejarse y decir, bueno, agarran, van preso por entradera, por motochorro y salen por la otra puerta. Digamos, sí. Y por lo tanto el delito no se puede combatir. Yo sí que le doy un número rápido. Sobre más de 100.000 personas que pusimos a disposición de la justicia en estos 3 años, pasaron al servicio penitenciario aproximadamente 22.000. O sea que el 22% es el que quedó, que nosotros con delito entraron y lo pusimos a disposición de la justicia y que fueron realmente al servicio penitenciario, o sea que estuvieron presos. ¿Y el resto? El resto quedó libre. ¿Volvió a delinquir? Muchos casos tienen reincidencia. Ministro, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, después de la pausa, el ministro de Justicia, Garabano, nos va a decir cómo el gobierno quiere recuperar la plata que se robaron con la corrupción, con el narcotráfico, al que hacía mención Ritondo. ¿Y qué más, Marina? Vamos a hablar precisamente de cuánta es esa plata que el gobierno tiene en la mira, qué es lo que hay detrás de esta extinción de dominio. Bueno, vamos a hablar de cuántos bienes son, dónde están y en qué causas. Bueno, y nos metemos en el tema de la recuperación de la plata producto de la corrupción, con esta polémica por el DNU del gobierno de extinción de dominio para... no por ley, sino por decreto, recuperar esa plata. En un ratito lo vamos a escuchar al ministro de Justicia, Garabano, con una nota que le hicimos hoy precisamente por este tema. Pero antes, Marina, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la plata de la corrupción? Hablamos de plata, precisamente y estrictamente de plata. Edgardo, más allá de toda la polémica y por detrás, sí. Vamos a ponerle números a todo esto y cuál es el interés. Más allá de la cuestión política, por supuesto, la cuestión contante y sonante, por decirlo de alguna manera. Está bueno, porque hablemos siempre... en la causa de Otesur. Sí. Ya hay una medida cautelar de 800 millones. Sí. ¿De qué está compuesto todo esto? 2.000 bienes. 400 inmuebles. No estás entendiendo la magnitud, claro, de la que estamos hablando. 1.688 automóviles. No, esto es en toda la causa Otesur. Es impresionante. 111 productos bancarios, entre cuentas, etcétera. Participaciones societarias en 73 empresas distintas. Esto era el total de Otesur, que eran 800 millones de pesos. O sea que, más allá de la plata contante y sonante, todos los bienes, todo eso, si sale la ley, tenés que tener el pronunciamiento de la justicia civil, podés vender. Le faltan como 8 polémicas a todo eso, para que ocurra, pero en el medio estos son los bienes y estos son los números, ruta del dinero acá. Insistimos también, acá existe embargo de
600 millones de dólares. Un montón de plata, mira. 1.412 propiedades y vehículos. Uno pierde la magnitud de todo lo que significa, ¿no? Dos aviones, Learjet, parece una nada. Recién hablábamos de 1.400 propiedades. En términos económicos, es mucho, mucho más plata. 140 máquinas de Austral Construcciones, las que quedaron abandonadas, ociosas y sin hacer lo que se suponía que tenían que hacer. Bienes de la familia Kirchner, que entraron en litigio y en disputa judicial en la causa de defraudación en la obra pública. Hay 25 propiedades inhibidas, un embargo por 10 millones de pesos. 10 mil millones. Perdón, 10 mil millones. Me tenés que entender, yo tengo el presupuesto de pobre. Sí, es tanta plata que me faltan ceros, Edgardo. Participación societaria en 3 empresas. Estamos hablando de la familia Kirchner, el núcleo, los 3. Una camioneta Honda. Mira, esto a comparación de todo parece una cosa chiquita. En la causa de Otesur estaba la intervención de los hoteles de la familia Kirchner. Embargo de 6 millones de dólares a Florencia Kirchner. ¿Recordás la polémica por la plata de Florencia, el efectivo? Bueno, esto podría ser parte de esta cuestión. Esto siempre que se demuestre que tiene que ver con dinero de corrupción y no que viene de otro fondo, aún en caso de que fueran condenados en esa causa. Cristóbal López y Fabián de Sousa. El embargo, 17 mil millones de pesos. La estancia en la Ensenada, más de 7.200 hectáreas. Un campito, ¿no? Una nada. 3 inmuebles en el Calafate y 6 en el lago Buenos Aires. Además, la hostería Los Nostros. Ahora, es impresionante, poniendo en números y en cantidad de propiedades, de lo que estamos hablando en todas las causas. Como vos bien decís, después habrá que ver qué es lo que la justicia considera que es delito, que no es delito, qué es lo que el gobierno puede utilizar para llevarlo a subasta. Pero, en principio, asusta, digamos, mirá de cuánto estamos hablando en causas vinculadas con la corrupción. Es una dimensión muy importante, creo, sobre todo en la ruta del dinero, en la ruta del dinero K, ¿no? Ahí aparece como una cantidad de dinero muy importante, Edgardo, y sobre todo una diversidad de cuestiones. No sería que se toma, estamos acostumbrados y hemos visto en algunas cuestiones cuando se toma un bien, que hemos visto algún auto específico de pronto que se devuelve como patrullero o una embarcación que se devuelve, que simplemente lo que se hace es un cambio de pintura y ploteo. Esto, digamos, al Estado en sí mismo, estos bienes en sí mismo no tendrían uso, sino que se trata precisamente de la posibilidad de que, tal como prevé el DNU, que todavía está en discusión, se pueda rematar y usar ese dinero. Bueno, y hablando del DNU y toda la polémica, esto fue lo que nos dijo hoy el ministro de Justicia, Garabano. Es un decreto de necesidad de urgencia muy importante porque lo que busca es recuperar todo el dinero que usan las organizaciones delictivas, las mafias, especialmente todo lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, también la corrupción. Y lo que busca es recuperar todo el dinero que nos han robado, todo el dinero que ellos usan para de algún modo seguir llevando adelante estas actividades delictivas. Y este decreto lo que busca es que la justicia tenga herramientas para poder recuperar rápidamente este dinero. El DNU lo que hace es modificar el Código Civil y fija un procedimiento civil y comercial ante la justicia civil federal para que sean los fiscales, a través de una procuraduría nueva que también crea de extinción de dominio, que eso es algo que va a definir el procurador, designando un fiscal que ya esté en funciones, y que esta procuraduría sea la que accione judicialmente para recuperar estos bienes. Estas acciones pueden ser sobre bienes individuales o sobre muchos bienes en conjunto. Uno recuerda el secuestro de yates, de vehículos, que muchos han sido o son utilizados por las fuerzas de seguridad, pero que en realidad el destino más razonable tiene que ver con tratar de venderlos rápidamente y que ese dinero pueda ser utilizado en beneficio de la sociedad. Ya que es una cifra impresionante, hoy ya se llevan recuperados más de 23. Ya seguimos con el ministro Germán Garabano, nos está explicando toda esta estrategia del gobierno
para poder llevar a subasta los bienes. Un decreto de necesidad de urgencia muy importante porque... Tenemos un pequeño problemita de audio que ya lo vamos a solucionar, Marina, con estas declaraciones del ministro Garabano. Lo concreto es que, bueno, mira, acá está Barrio Nuevo hoy, decía que él estaba a favor también de esto, pero lo quieren sacar por ley. Lo que pasa es que por ley, ya te acordás que lo charlamos en el programa anterior, diputado, senado, diputado, parece imposible de sacar. De alguna manera, ayer abrían el paraguas, ¿no?, la posibilidad de que se negociara una salida intermedia. A ver, el DNU ya está y se publicó en boletín oficial, Edgardo. Esto es un avance concreto, más allá del anuncio de Mauricio Macri. Era quizás en las primeras horas el ministro Rogelio Frigerio el que buscaba una salida política en ese sentido. Salió, digamos, la oposición, sobre todo el kirchnerismo, ¿no?, más fuertemente en contra, acusando a este DNU de ser una maniobra electoral y señalando una cuestión, que esto había tenido su sanción en senadores y que en diputados, donde no se llegó a un acuerdo, es donde Cambiemos es más fuerte, ¿no? Esto era de alguna manera lo que se señalaba. De todas formas, la medida, mientras tanto, avanza, Edgar. Sí, por supuesto. Rápidamente, y que ese dinero pueda ser utilizado en beneficio de la sociedad. Está que es una cifra impresionante. Hoy ya se llevan recuperados más de 23 mil millones de pesos en bienes. Es una estimación del Ministerio de Seguridad. Y hoy, si uno toma todos estos procesos, hay embargos que superarían los 100 mil millones de pesos. Con lo cual estamos hablando realmente de cifras muy significativas y que realmente generarían una transformación en la gente y en cómo el Estado utiliza esos fondos en beneficio de la gente. Y ahí hay un tema muy importante porque obviamente no todos se van a recuperar de golpe. No es un procedimiento automático, sino que es un procedimiento judicial que nosotros estimamos va a demorar más o menos un año en ser resuelto. Pero eso, frente a hoy, procesos de corrupción o procesos de narcotráfico que a veces demoran 5, 6, 7 y a veces hasta 10 años en todas las instancias, sería realmente un avance muy significativo. No es solo de la corrupción, es dinero del narcotráfico, de las organizaciones criminales y también de la corrupción. Un año es lo que debería demorar cada uno de estos procesos, que deberían ser muchos los que se inicien. Y nosotros estimamos que a partir del inicio, que entendemos que los primeros procesos deberían iniciarse en el mes de marzo, abril, a partir de ahí esos procesos que se inicien deberían demorar un año en que esos bienes puedan ser restituidos al Estado. El DNU avanza sobre todos los bienes, todo lo que tiene que ver con dinero, todo lo que tiene que ver con propiedades, automotores, yates, aviones, incluso hasta empresas, ¿no?, bienes intangibles, sociedades que tengan valor, pueden ser todos objeto de este decreto. Y lo que también estipula el decreto es que estos bienes van a ser, cuando son bienes propiedades, van a ser administrados por el AVE. Cuando son otro tipo de bienes, sobre todo dinero, sociedades y demás, pueden ser administrados por el Fondo de Garantías Sustentables del ANSES. Entonces, esto rápidamente, ni bien pasa, ya es el propio Estado el que empieza a administrar estos bienes en beneficio de la gente. Realmente un decreto de necesidad de urgencia que avanza no sobre las personas, que esto es una confusión que he visto muchos constitucionalistas y mucha gente que opinó. Se trata de un decreto de necesidad de urgencia que avanza sobre el Código Civil y sobre los procesos civiles. No avanza sobre las personas, sino avanza sobre las cosas. Y lo que permite es, en este proceso, con garantías, poder recuperar estas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque lo que nosotros verificamos es que en muchos casos lo que usan estas organizaciones delictivas son testaferros, son sociedades fantasmas, son personas monotributistas o jubilados, que en realidad se les inscribe los bienes a su nombre. Y en realidad deberían ser ellos los demandados, pero en realidad es gente que no tiene nada que ver ni con el hecho delictivo ni con ese bien. Muchas veces no saben que tienen ese bien registrado a su nombre, ¿no? Son personas que se utilizan. Por eso es importante que el DNU avanza sobre las cosas y no sobre las personas. Por eso a veces
cuando se confunden. Algunos ya hablan del principio de inocencia, hablan de la irretroactividad. Esos son todos, el tema de la inversión de la carga de la prueba, esos son todos conceptos asociados a los procesos penales. Pareciera que muchos de los expertos que han opinado lo siguen haciendo desde una mentalidad del proceso penal y no desde una mentalidad de un proceso que avanza sobre las cosas. Tenemos claramente una necesidad y una urgencia. Tenemos estos cientos de miles de millones de pesos en bienes que se están deteriorando, que tienen que ser custodiados por las fuerzas de seguridad, que a veces son sustraídos, que a veces se ponen en mal estado, que hay que mantenerlos, que cuesta dinero. Hay aviones secuestrados en casos de corrupción que no pueden ser utilizados, que hoy ya ponerlos en funcionamiento por lo que es el proceso de los aviones, si nosotros averiguamos para el Servicio Penitenciario Federal que lo necesita, nos salía más caro que comprar un avión nuevo. Hoy vemos, y si bien está muy bien, yates para la Prefectura Naval o a veces autos de alta gama, como una Ferrari o Audis u otros autos de alta gama para la Fuerza de Seguridad, no son esos ni los lanchas que tiene que usar la Prefectura, ni estos son los vehículos que tienen que usar la Fuerza de Seguridad. Lo razonable sería que esos bienes se vendan y que la policía tenga más patrulleros y Prefectura tenga vehículos adecuados de Prefectura Naval. Y esto hoy no se puede hacer y nos vemos forzados a usar estos autos o estos yates o eventualmente aviones que son inadecuados, pero se los usa para al menos darle una utilidad, porque si no se deterioran y cuestan todavía más caro. Entonces, realmente existe una necesidad de urgencia. Si uno tuviera que cuantificar, son cientos de millones de pesos por mes que se pierden. Y tuvimos ya años de discusión legislativa que lamentablemente no prosperó. El DNU rige. Ya hoy está vigente. La procuración está avanzando en el armado de esta procuraduría. Es decir, hoy está empezando a ser operativo este DNU. Este DNU ha sido enviado al Congreso, a la Comisión Bicameral, como corresponde a todos los DNU. Y esa es la ocasión que tiene el Congreso para revisar este decreto, primero en la comisión y luego en ambas cámaras. Si ellos quieren convertir este DNU en ley, para nosotros sería realmente muy bueno, sería mejor aún si esto pudiera convertirse en ley. Pero mientras tanto tiene que seguir rigiendo el DNU y lo importante es no cambiar la filosofía, porque la verdad que esta norma es un avance sobre los dos proyectos, tanto el de diputados como el del Senado, que incluso eran contradictorios ambos entre sí. Y esto nosotros hemos aprendido de ambos proyectos, hemos tratado de sacar lo mejor del proyecto que se aprobó en el Senado, lo mejor del proyecto que se aprobó en diputados y generar esta síntesis que para nosotros es muy operativa, es muy ajustada, equilibra entre las garantías y la eficacia, es constitucional. Así que ojalá el Congreso se ponga de acuerdo y pueda aprobar este DNU y convertirlo en ley. Bueno, por lo pronto, Marina, a ver, esto tiene que tratar en la Comisión Bicameral en el Congreso de la Nación. Te digo que le faltan dos votos al gobierno, a ver, los puede tener, pero le faltan dos votos para sacarlo de la Comisión Bicameral y que después pueda ser tratado en el recinto. Bien, a la espera de esos dos votos, entonces. A la espera de esos dos votos, ya están negociando, te digo. Esperan no, tenerlo. No tenía ninguna duda, por para supuesto. Las primeras dos semanas de febrero, ahí piensan tener el tema cerrado. Bien, ¿vamos a hacer una pausa? Dale. Bueno, Marina, llegamos al final de A Dos Voces, pero hoy vamos a terminar A Dos Voces como nunca se terminó, te pido que me acompañes, nunca se terminó A Dos Voces en su historia. ¿Por qué? Porque hoy tenemos que despedir al productor histórico de A Dos Voces, Gonzalo Manrique. 21 años. Gonzalo Manrique al frente de A Dos Voces. A ver, vivió todo lo que pasó en este país desde el 97 hasta ahora, las grandes crisis, las cosas buenas, las cosas malas de este país. Los debates han tenido, si hemos tenido debates, ha sido en gran parte gracias a Gonzalo, que detesta lo que estamos por hacer. No nos va a despedir porque se va. No, fue el gran artífice, en serio, de los debates, de los grandes debates A Dos Voces. Y los debates en A Dos Voces se hicieron, la mayoría fue gracias a Gonzalo, igual que los grandes reportajes. Los primeros 5 años estuvo acompañando a Rolo Milesi, que debe estar viendo, que fue nuestro productor ejecutivo esto desde Londres. Pero después, los últimos 16, 17 años, Gonzalo
fue el productor ejecutivo a dos voces. A ver, lo despedimos porque va a progresar, se va para bien dentro de la propia gerencia de noticias de Canal 13. Sí, muy lejos no se nos va, que TN, es lo importante. Pero le queremos poner la cara a quien fue el productor. La cara y la voz. Y la voz y aplaudirlo. Gonza. Es tu momento de... Los productores no hablan, dicen Gonzalo, pero en serio, con Caperochipe, con Gustavo, nuestro director, que lo ha acompañado a Gonzalo a lo largo de todos estos años. Con Marcelo Bonelli, con Marcelo Bonelli, que le va a hacer su propia, por supuesto. A mí me toca porque es justo el último programa y Marcelo todavía está de vacaciones. Marce quiso dejarle el Martín Fierro de Oro, fue justo que se lo llevara Gonza. Gonzalo se lleva el Martín Fierro de Oro porque se lo merece, en serio. Esta es la cara del gran productor que tuvo a dos voces a lo largo de toda esta época. Y lo queremos despedir a nuestro Rolling Stone de la producción de una manera especial, porque el cierre a dos voces no es mío ni de Marina. Hoy el cierre a dos voces es de su productor histórico, Gonzalo Manrique. Lo mejor para vos, Gonzalo. Muchas gracias. Como siempre, nuestro compromiso es con ustedes. Chao. ¡Vamos! You dress so fine, do the bumps of dime and you climb. And then you, yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. And now you don't.